Ya me tienen hasta la verga de que me etiqueten en sus mierdas de que si el Walu y si esto y aquello, eres mierda de persona y bla bla bla, todo es montón de pendejos que me agregan en sus mugrosos grupos de Hangout que ni Satanás querría tocar, se la pasaban haciendo spam en mi bandeja de Hangouts, pinche celular no para de timbrar. Por más que uno quisiera largarse de su pendejada silenciando y o saliéndose, los muy puñetas se creaban otro pendejo grupo para etiquetarme de nuevo. Escúchenme pendejos, si ustedes están tan jodidamente tristes porque supuestamente insulte ese a su diosa y a ustedes, pero ni se metan a la puta conversación porque no van a arreglar nada, todo lo contrario la cagaron peor, no estén chingando a los adultos cuando estamos hablando, no me vuelvan a meter en sus pendejadas. Fueron como dos o tres veces en un puto día que llegaba un subnormal a etiquetarme en sus homosexualidades, de esos grupos en los que solo ves a puro pendejo retrasado quejándose por estupideces, y que se meten al tema donde no los llaman. Pero ya estoy con los putos huevos agrietados de tanta mamada y retraso mental. Yo hubiera resuelto el problema por las buenas de una forma demasiado sencilla, hasta si estuvo bien de ponerme a hablar en un chat de Hangouts, pero cuando ya van spameando el tema a cada puto rato y haciendo mil y un grupos asquerosos que siempre terminan borrando, realmente le agotan la paciencia a cualquiera, y más cuando insisten en hablar con alguien que estaba de malas en ese mismo día, solo se la pasaron pellizcándole los huevos al oso. Y más porque siempre que hablan de mí solo dicen puras pendejadas, o cosas que ya todo mundo sabía desde hace 189.648 reanos, pero los pendejos, siguen con sus mariconadas sin aportar una puta mierda al tema. Tu Balú, y si estás viendo este vidrio, y escúchame bien porque tienes las putas orejas llenas de ferida porque nunca te bañas, no sé en qué chingados te ofende que te diga plagiador. Si creíste que tus pendejos fanboys iban a solucionar el problema, lo siento pero no, ellos ya me hicieron un super petardo y juraron ser mis esclavas sexuales. Y por último para los novios del Waluisi, vamos por puntos, ustedes son zorras y yo soy repiola, ustedes aman a Waluisi y yo digo que es shit, ustedes maman pijas de ballenas y yo me siento orgulloso al ver muchos niñitos mecos amantes de la rica ardidos porque supuestamente insulte a su icono sexual, dejando su ardor anal en el chat de Hangouts. Si van a hacer algo háganlo bien, que digo, no puedo pedirle a un montón de pendejos que hagan las cosas bien, en fin, este tema es una mierda, al igual que ustedes los metiches que se meten donde nadie los llama.